Aquí nos encontramos con que vamos a leer un libro, pero vamos a hablar de un libro que ustedes no tienen ni noticia. Está por ahí, está lleno esto. Y es verso que no hubo ahorro de papel. Estamos en un periodo especial o post-especial, ¿o qué? ¿Ven? ¿Tú eres la autora de esto? Tomo uno y tomo dos. Obra principalmente de Katiuska, en que yo he tenido alguna participación. Por lo tanto, pienso, ¿no?, que ellos deben haber, los que saben, Katiuska, Abel, ¿y dónde está el otro? Miguelito. Ellos saben porque han tenido el libro. Ustedes no han tenido nada. No se lo podemos dar ahora porque van ustedes a leer rápido lo que se me ocurre algo. No sé si es lo mejor, pero es que yo hablo un poco. Ustedes llevan rato aquí, ¿no? Y no han merendado, ¿verdad? ¿Sí o no? Merienden un poquito, toman un poco de café. Lean el libro, y entonces yo vengo por aquí y les respondo cualquier cosa. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Bueno, por ahora vamos a tomar un acuerdo provisional y ver qué pasa. Eso es todo, compañero. ¿Tú no eres la cara? Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Primero, no corre riesgo de que ustedes le crean, porque ustedes conocen la modestia del comandante. Y la autoría es muy, muy relativa, porque claro que si es una, no una entrevista, yo creo que son conversaciones. La parte, por supuesto, trascendente y más importante del libro es la que él cuenta. Entonces, yo quería iniciar la conversación por agradecer la presencia, ¿no?, de quienes colman la sala, en especial la de usted, comandante, y la de Abel y Barné, que valorarán la obra. Y además de eso, consideraba, ¿no?, que tenía que de alguna manera agradecer también la presencia de quienes colman la sala. Aquí están compañeros de lucha de usted. Está Tete, está María Antonia, está Zoila Medina, está Arsenio García, está Ramón Peferro, está Gilberto García, Enio Leve, Ernesto González, son los compañeros de expedicionarios y moncadistas que estaban invitados, sí, aquí. Bueno, están en este grupo que está por aquí. Perro por allá, aquí está, mírenlo aquí, Enio Leiva. Enio, mírenlos aquí, por acá también. Enio, los compañeros de Moncada. Y entonces, bueno, nos acompañan también, bueno, los familiares de los cinco héroes, compañeros de las organizaciones políticas y de masas de nuestro pueblo, compañeros de las organizaciones políticas y de masa, los familiares de nuestros cinco héroes que están por allá. Y acá, mírenlos acá, en la tercera fila, están también. Y entonces, bueno, están entre los presentes un nutrido e importante grupo de nuestros más prestigiosos intelectuales y artistas, y una multitudinaria, sí, porque también están presentes los compañeros de las imprentas, Federico Engels y Alejo Carpentier, y por acá, todo ese nutrido grupo que usted ve por allá, son los de las imprentas, y están también los compañeros que trabajaron directamente, uniformados, sí, porque ellos tienen uniformes en las imprentas, trabajan así, con esos uniformes, y están los compañeros que han trabajado directamente en el libro. Están aquí los diseñadores, los editores, un grupo en el libro, los que trabajaron directamente, sí, en el libro. Claro,
que yo te colaboro, mi hermana, pero va a tener como dos días, porque yo inventé otra cosa para poner la firma, que no lo dije. Me perdona que te interrumpa, para decirle que cuando den un libro, ellos se lo lleven, lo vean, lo que quieran, pongan los nombres. Si quieren poner los hijos de las mujeres de un compañero de, para yo entonces firmarlo. Porque no tengo cuñito ni nada de eso, nunca lo sé. Y ya tú sabes. Y este es el brazo, que cuando el accidente de Santa Clara se produjo, tuve que aprender a escribir otra vez. Así que, y yo tengo cada vez que firmo. Y a veces me lleva mucho tiempo. Y tengo alguna cosita que hacer. Por eso. Él me faltaba eso, que yo le digo, se lo llevara y no lo trajera, sino se lo entreguen al curso, me los hace llevar, claro, y yo lo firmo. Y usted lo firma, eso no va a tener dificultad alguna, lo vamos a hacer así. Entonces, este mediodía intenso, nos reunimos para presentar la primera parte en dos tomos del libro Fidel Castro Ruz, Guerrillero del Tiempo, que con el sello de la editorial Abril sale a la luz. En la introducción de este título, de más de 1000 páginas memoriosas entre un tomo y otro, narro cómo se inició esta nueva expedición a la historia. Quisiera compartir con ustedes algunos párrafos de esa introducción. Dice, me parecía que ya conocía el lugar, pues desde que empecé a investigar sobre su vida, había soñado que lo entrevistaba allí, en la sala. Imaginé los alrededores de la vivienda, una floresta tupida, una selva exuberante. Y así fue, muy próximas a la casa, se anunciaban las espesuras desmesuradas que había soñado. Crecían, favorecidas por los golpes de agua, frecuentes en esa zona de La Habana. Aquí parece que se acaba el mundo por las tardes, dijo una vez mientras nos asombrábamos mutuamente del anuncio de un abrupto e insólito descenso de las temperaturas en México, un día de noviembre del año 2009. También conversamos allí. Todo había comenzado una mañana de octubre en que eran tantos y tan diversos los temas de que hablábamos que me dijo, ¿por qué no preparas un cuestionario inquisitorio? Aquella pregunta me estremeció. No me quedaron dudas de que Fidel estaba dispuesto a develar historias, perplejidades, juicios, aconteceres que habrían permanecido en silencio en otro momento. Sugerí el estilo literario que obvia las preguntas y va directo a las respuestas en primera persona, pero se negó rotundamente. Sería un libro muy aburrido, como uno voluminoso que tengo de la historia de Troya. Este que les narro es el comienzo del viaje y hoy llegamos a Estación de Papel. Recuerdo que una vez me preguntaron, ¿por qué consideras que Fidel Castro sigue siendo una figura tan importante y actual en el mundo? Recuerdo que mi maestro Guillermo Cabrera Álvarez siempre me decía, es el más humano de los seres humanos que he conocido. Para mí, sigue siendo una figura importante y actual en el mundo por la nobleza y justicia de los ideales que inspiran su lucha revolucionaria en un mundo todavía desigual, injusto y cruel. Su espíritu es romántico y eminentemente práctico, a un tiempo certero y pertinaz. Sus ideales son aquellos que, recordando al maestro pintor Guayasamín, tienen en cuenta el llanto, la ira y la ternura de nuestros pueblos. Permanece atento a los problemas de la naturaleza y la sociedad humana para servirlas, para salvarlas en esta hora de peligro. Como Benito Juárez y José Martí, echó su suerte con los pobres de la tierra. Es fiel a ellos, y ellos pagan con amor su amor infinito. Es un estadista universal, sabio hombre de una revolución generosa y profunda que siente a la humanidad como la patria, un ilustrado guerrillero del tiempo. Esta tarde, abrazo con cariño admirado y agradecido
a mis compañeros de trabajo, la muchedumbre protagonista del esfuerzo que anónimamente ocupa un lugar discreto en las filas de asientos de esta sala. Hablo de seres especiales como Alba, culta y noble, hija del indio Naborí. Los minuciosos editores Lilian, Esteban, Milsa, el eficiente realizador Mederos, las acuciosas especialistas de la Oficina de Asuntos Históricos Elsa y Susi, las taquígrafas de siempre, a la orden de Nuria y de Hilda, los jóvenes artistas del grupo creativo, diseñadores de vuelo poético y disposición a las madrugadas, como Niebla, Jordani, Agustín, Laura y Helio, las laboriosas Nurka y Belkis, que abusan la mirada en las artes finales, Heriberto y Enriqueta, puntos de apoyo en la oficinita, y la multitud maravillosa de las imprentas, infaltables al pie del fragoroso y cálido rumor de las máquinas. Tengo que expresar el deseo, sincero y ferviente, la verdad, de que Alvariño estuviera aquí. Llamó desde la misión en Venezuela para felicitar este encuentro. Pienso también en Alfonso y en mis compañeros de la ayudantía, en Arcángel, que leyó tantas copias, y en Formoso también, que dirigen y coordinan todos los esfuerzos. Sin todos ellos, el libro como objeto de arte, como ofrecimiento profundo y hermoso, no sería posible. Y ahora menciono al pintor Ernesto Rancaño, ángel sensible y leal, que revolotea en estas páginas con la fuerza de sus colibríes. Desde los trazos del árbol, de la cubierta, nos invita a descifrar al hombre y sus recuerdos. Una escalera al cielo, una casa como fronda espesa, rostros familiares, un bosque en un baúl, un fonógrafo callado, un paraguas bajo la lluvia, una máquina de escribir con alas, un tren que exhala humo de pájaros. Esta mañana quiero estrechar fuerte a todos mis seres queridos, habitantes de mi memoria o de mis días de hoy, en especial a mi esposo y mis hijos, siempre contrafuertes, hogar de mi corazón. Y como comenzando y terminando, punto de partida y regreso eterno, quisiera, comandante, decirle a usted y a Dalia, sencillamente, gracias, no solo por las obras y los desvelos de tantos infinitos años, sino esta vez y entrañablemente por permitir a todos la entrada a su vida y a los espacios recónditos del alma. Otra vez. Comandante, compañero, a mí me toca presentar el primer tomo de este libro. Bueno, yo estaba tratando de tachar aquí porque se me fue la mano, no tuve tiempo de ser breve, Roberto. Pero bueno, comandante, usted me dice cuando se... ¿Es corto? ¿Usted qué? Déjamelo por arriba. No, está un poquito gordito. Breve. Yo te digo la verdad. No, yo le quité unas cosillas. Ese 15, te lo debe. Media hora. Es muy corto. No, pero si tú eres, tienes un vocabulario rico, así que... Abre. Bueno, como le decía, comandante, le decía a ustedes, compañeros, me toca presentar este volumen, que recoge desde el primer recuerdo de Fidel en Virán, cuando tiene menos de 3 años de edad, hasta las evocaciones asociadas a aquel joven abogado que acaba de graduarse, pero que ha vivido ya experiencias realmente tremendas, como la del enfrentamiento casi suicida, quijotesco, diría usted, comandante, a los grupos ganteriles que tenían la universidad controlada, cuando su vida estuvo en peligro tantas veces, como la experiencia de Cayo Confites, que Fidel narra con todo detalle y también con humor. Por cierto, este libro tiene pasajes
de ese humor de Fidel, de su humor tan refinado, incisivo, inteligente, esa ironía tan propia de Fidel, que aparece cada cierto tiempo a ráfagas, y realmente hay momentos hilarantes en este primer tomo. Los disfruté mucho, pero no voy a hablar de eso. Ustedes cuando lo lean me darán la razón. Y ese joven abogado que también ha pasado por la experiencia tan intensa del Bogotazo, cuando se suma a la sublevación popular por solidaridad, por un internacionalismo que quizás no tenía todavía las dimensiones que alcanzaría después en el pensamiento de Fidel, pero que ya estaba ahí, estaba también en la experiencia de Cayo Confite, por internacionalismo, por sentido del deber y por ese sentido ético que lo caracteriza y que es en cierto modo la columna vertebral de este libro. Ese joven abogado, además, que está al final de este primer volumen, no se dedica a lucrar con su título. Ya tiene un título en la mano, se ha casado, tiene una familia, necesita dinero, pero no se dedica a lucrar, no se dedica a ganar dinero con ese título, sino a defender los derechos de gente muy humilde, de gente que iba a ser desalojada, estafada. Se dedica a denunciar a militares represores, a personajes siniestros que después del golpe del 10 de marzo obtendrían puestos clave en la maquinaria represiva del Batistato. Fidel en esa época utiliza además sus procesos judiciales para hacer política revolucionaria, para denunciar la corrupción del gobierno, para crear conciencia a nivel popular de la necesidad de cambiar las cosas. Este es, digamos, el lapso de la vida de nuestro comandante, que es de unos 25 años, que recoge el primer volumen de Guerrillero del Tiempo, alrededor de 25 años, Tatiusca. ¿Es correcto eso? Hay que decir realmente que a través de estos diálogos del comandante con Tatiusca se nos va dando, como en ningún otro texto que se haya publicado hasta hoy, al menos que yo sepa, el proceso de la formación ética, intelectual y política de Fidel desde su infancia hasta ese momento, digamos, de la primera madurez, hasta ese Fidel que poco tiempo más tarde empezaría a organizar el asalto al Moncada. Tatiusca, con sus preguntas, sus comentarios, muestra, lo comentábamos Miguel y yo el otro día cuando hablábamos lo que habíamos, digamos, las primeras lecturas que hicimos de estos volúmenes. Realmente, en las preguntas que le hace Tatiusca, comandante, se ve la tremenda investigación, la muy profunda investigación que ella ha hecho sobre usted, sobre su familia, aporta precisiones importantes, le da a usted pie para que en sus respuestas y comentarios, digamos, haya mucho que tratar. Me parece que hay que felicitarla a Tatiusca, sin duda. Y creo que un acierto de Tatiusca, de los editores, es haber respetado en el texto la espontaneidad, la oralidad del comandante, que es algo que le da al libro una gran frescura. Es un libro que se lee de un tirón, es un libro que se lee extraordinariamente ameno, se lee muy rápido, se disfruta mucho. Y algo importante, aunque aquí están presentes continuamente las ideas en este primer volumen, las ideas y el pensamiento revolucionarios de Fidel, en este tomo 1 de Guerrillero del Tiempo, la dimensión personal, la dimensión más íntima, alcanza un espacio y una profundidad muy notables. Fidel logra colocarse en la perspectiva del niño que fue, del adolescente que fue, se acerca a la familia, a las personas de su entorno, a las personas con quienes convivió en distintas etapas, y trata de reconstruir cómo pensaban, qué sentían ante las distintas circunstancias, y va descubriendo ángulos, perfiles, matices en su comportamiento, va analizándolos, no con un espíritu de juez, sino para entender esas personas, para explicárselas a sí mismo. Aquí él hace un ejercicio, Fidel, muy especial de introspección y de memoria, que le permiten trasladarnos con gran vivacidad, por ejemplo, sus aventuras en Virán, sus viajes a caballo solo a los pinares de Mayarí,
donde hace una descripción, Miguel y yo la comentamos, que es una descripción de novelista, comandante, de gran narrador, una descripción donde comparte con los lectores sus sensaciones, la brisa en lo alto de la montaña, y un momento que usted dice, en ese momento se secaba el sudor del caballo, cuando estaba en la montaña, y sentía como una especie, lo dice, como una especie de libertad, una sensación de libertad, en ese lugar, en contacto con ese paisaje. Sus impresiones también, una felicidad enorme se desprende de ese pasaje, cuando como alumno interno en el Colegio La Salle participa en excursiones y entra en contacto directo con la naturaleza. Aquí cito al comandante, dice, atravesábamos la bahía, dice, en una pequeña lancha. La lancha se llamaba El Cateto y hacía pum, pum, pum. Iba, ahí está el motor de la lancha, pum, pum, pum. Iba lenta por toda la bahía tranquila. Tardábamos 25 o 30 minutos, íbamos a otro muellecito, y dice, todavía recuerdo el aire y hasta el olor a mar, dice Fidel. Son impresiones muy vívidas que Fidel ha conservado y que nos la transmite con mucha fuerza. Y uno comparte, el lector comparte con aquel niño esa alegría expansiva que se nos describe con tanta exactitud, y casi puede respirar ese aire de la montaña, ese aire del mar, y escuchar también el motor de la lanchita, el pum 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 de la lancha, que es un momento muy hermoso. Hay otro momento donde usted habla, bueno, déjeme seguir en tercera persona, comandante, me pongo a hablar de usted y pierdo el hilo aquí de lo. En otro momento Fidel se refiere a las relaciones que él y su hermano Ramón establecían con los trabajadores de la zona, y recuerda con afecto particular al tenedor de libros, un asturiano, que fue quien le habló por primera vez de personajes históricos y de literatura. Y de pronto ahí, en ese momento, Fidel logra reconstruir realmente de un modo que a uno lo sorprende lo que sentía aquel niño tan deseoso de conocimiento, de cultura, tan lleno de curiosidad. Dice Fidel, cito, hay gente que por bondad natural son amables con los niños y les hablan, les hacen cuentos. Tal tipo de persona es la bendición de los niños. Y dice con una frase tremenda, las personas adultas no se imaginan la importancia que tiene el trato que les dan a los niños y cómo les agrada que conversen con ellos, que los tomen en cuenta, que no los ignoren. Es decir, ahí ustedes ven que Fidel ha logrado colocarse en el punto de vista de ese niño que tiene esas conversaciones por primera vez de historia, de temas literarios, de temas culturales, con un adulto. La figura de este asturiano nos recuerda, de este tenedor de libros, nos recuerda otra confesión muy personal de Fidel, que es como su añoranza por un mentor, el mentor que él no tuvo, por una especie de guía intelectual, por alguien que lo ayudara a encauzar ese tremendo apetito de conocimiento, que lo apoyara, que le recomendara lecturas. Él dice que nunca tuvo ese mentor, que tuvo que formarse a partir de su voluntad y de sus intuiciones, y reconoce solamente en algún momento a una profesora que, según dice él, le puso metas, le exigió y la recuerda con mucha gratitud. Otra cosa que llama mucho la atención en este primer volumen es la figura del padre del comandante, de don Ángel Castro. Es una figura que está tratada en este libro con mucho cariño, con muchos matices, con mucha hondura. Es alguien que, aunque como dice Fidel, era un hombre de carácter, dice de mal genio, dice que inspiraba respeto, en un momento dice era el símbolo de la autoridad, y añade que cuando Fidel tenía 4 o 5 años, cito, nos pasaba la mano por la cabeza como una forma de acariciar. Era una de las cosas que él hacía, pasarnos la mano por la cabeza. Termina la cita. Aparte de este tipo de detalles que nos trasladan con una gran delicadeza, una gran ternura, Fidel hace una semblanza de su padre verdaderamente impresionante. Si por una parte, según nos dice, sus ideas se corresponden con las de un hombre conservador, desde el punto de vista humano,
fue una persona muy generosa, muy solidaria, y explica cómo en el tiempo muerto allá en Virán, la gente no encontraba ningún apoyo en las empresas yanquis que rodeaban las propiedades de don Ángel Castro. Fidel dice que allí quienes estaban eran los administradores, que los dueños estaban en Nueva York, en los Estados Unidos, y los administradores no tenían ninguna autoridad para darle crédito a nadie, para ayudar a nadie, para tener ningún gesto de ninguna índole con nadie. Y en ese mundo tan despiadado, la gente acudía a don Ángel Castro. Iban allí a Virán, y gracias a la sensibilidad humana del padre de Fidel, de Raúl, del fundador de esa familia extraordinaria, se fue asentando mucha gente en Virán. A los, dice Fidel, estoy citando, a los que venían de aquellos latifundios a buscar algún trabajo, siempre, está hablando de su papá, siempre les dio un lugar donde asentarse. Una característica de él es que ayudaba a la gente, en todo momento le daba amparo, siempre se compadecía de ellos de una u otra forma. Él, dice Fidel, esto es muy importante, este dato es algo que no tiene nada que ver con el marxismo vulgar, con el marxismo de manual, es algo que tiene un finísimo sentido dialéctico, este comentario que hace Fidel aquí. Dice, él está hablando de su padre, él no tenía la cultura que habría tenido el hijo o el nieto de un terrateniente, con una vida más sofisticada. Trabajaba allí desde muy temprano, convivía con la gente. Era un campesino que había adquirido una posición de mando. Y de este modo aquella finca, dice el comandante, se convirtió en una especie de institución pública de asistencia social. Y concluye, este, por lo menos este momento, este pasaje, así tengo que separar en mi padre el hombre, la actitud como ser humano, la actitud con los demás, la actitud frente a los problemas de los demás y sus ideas políticas. Termina la cita. Después nos deja un testimonio que a mí por lo menos me emocionó mucho, muchísimo, sobre ese deseo que siempre tuvo el Fidel niño de conocer más de su padre. Dice, él no era un hombre que contaba muchas cosas, rara vez hablaba. A veces conversaba con un grupo de trabajadores en un campamento y yo estaba a su lado. Cuando él salía de la casa estaba más alegre, más comunicativo. No era el carácter habitual que tenía en la casa. Hacía cuentos, hacía historias. Tal vez no se daba cuenta de que yo estaba al lado oyendo. A lo mejor se imaginaba que yo no le prestaba mucha atención, pero yo sí se la prestaba, dice Fidel. Una escena estremecedora, una escena muy hermosa, descrita con tanta profundidad, con tanta agudeza. Esa escena del padre que de pronto está mucho más abierto, está mucho más conversador, mucho más que de costumbre, contando historias a unos amigos, y el hijo a su lado, sorprendido por la locuacidad desacostumbrada del padre, muy atento, que no quiere perder, que no quiere perderse ni una palabra, deseoso de oírlo, de conocerlo más. Es un ejemplo del tipo de recuerdos tan personales que nos aparta, que nos aporta este primer tomo de Guerrillero del Tiempo. Se trata, repito, de un Fidel más personal, más íntimo, el que se nos entrega en este libro. Estos diálogos, ustedes podrán comprobarlo cuando lo lean, van mucho más allá de un testimonio frío sobre los hechos. Son una reconstrucción desde lo íntimo del protagonista de un proceso que no se simplifica en ningún momento. Por eso Fidel se refiere, en un momento, yo me acordé de ti, Roberto, de tu gran poema sobre, un poema extraordinario de Roberto Fernández Retamar sobre su padre y Fernández. Fidel se refiere a las conversaciones que no tuvo con su padre. Es una experiencia que todos hemos tenido cuando hemos perdido a alguien muy cercano. Que uno dice, ¿por qué no hablé más con él? ¿Por qué no me senté más? ¿Por qué no intimé más con él o ella? La he tenido yo, creo que muchos de nosotros la hemos tenido. Pero en este caso Fidel dice, yo desgraciadamente no pude conversar con mi padre y pedirle que me contara todo. ¿Qué hizo en la guerra? ¿Cómo vivía? ¿Qué recordaba? ¿Cómo llegó a Cuba? ¿Cuándo empezó a trabajar? Es esa cosa tremenda que tiene que ver con ese diálogo que se postergó y que nunca pudo producirse.
Después, refiriéndose a la etapa posterior al Moncada y a su exilio en México, dice Fidel: nunca tuve mucha información sobre lo que pensaba mi padre en tal periodo, pero estoy seguro de que en el fondo mi padre estaba con nosotros. No tengo la más absoluta duda, creo que estaba preocupado, intranquilo, pensaría que las dificultades eran muy grandes, que los obstáculos eran muy grandes, que posiblemente moriríamos, pero estoy convencido de que estaba de acuerdo con nuestra lucha. Dice el comandante, en este, donde ahí se cierra la semblanza esa realmente extraordinaria, emotiva, muy profunda, que hace sobre don Ángel Castro. Volviendo al tema ético, Fidel dice que las primeras normas morales se aprenden en la casa, se aprenden de los propios padres. Bueno, ya vimos cómo recibe de la figura paterna ese espíritu de generosidad, también lo recibe de su madre, de Lina, que aparece descrita aquí de un modo entrañable también. Sin duda el clima que se implantó, que implantaron tanto Ángel como Lina en Virán, ajeno a las barreras clasistas que hubieran acompañado a lo que Fidel llama una verdadera cultura de terratenientes, donde los hijos de los dueños podían relacionarse libremente con todos los trabajadores, incluidos los braceros haitianos que vivían en la zona, ayudó sin ninguna duda a la formación ética de Fidel. Muchas de las experiencias de su niñez, de su adolescencia, lo ayudaron, él lo dice, nos lo dice, y cito, a crear un rechazo contra el abuso, el robo, la injusticia. Toda la experiencia vivida contribuyó a mi ética, a mi rechazo a toda forma de abuso. Incluso, añade, las circunstancias que me llevaron a rebelarme más de una vez ante hechos y decisiones injustas, me ayudaron a desarrollar también una ética. Termina la cita. Y como antecedente de sus primeras inquietudes sociales, en el libro se señalan algunos descubrimientos que va haciendo el Fidel niño y después el Fidel adolescente, el más joven, relacionados con el papel del dinero en la sociedad donde vivía, relacionados con injusticias, desigualdades. Son como descubrimientos que Fidel va marcando. Evidentemente en este libro hay un énfasis muy particular a partir del cuestionario preparado por Katiuska y a partir de la propia intención de Fidel de ir señalando como las fases, las etapas, los momentos que pudieran servir, digamos, como hitos para entender su formación. Como por ejemplo cuando descubre que la familia que aloja en Santiago, que lo aloja a él en Santiago junto a dos de sus hermanos, se está aprovechando de la situación. Fidel comenta amargamente: fuimos objeto de un negocio, dice, y pasamos hambre, pero hambre de verdad. Y luego en el colegio La Salle, cuando dice, me di cuenta, y no sin cierta malicia, de que se interesaba mucho por nosotros. Está refiriéndose a él y a sus hermanos Raúl y Ramón. Y nos daban un tratamiento especial porque éramos de una familia muy rica. Termina la cita. En el incidente en que Fidel se enfrenta a un profesor del colegio La Salle que lo golpea de manera totalmente indigna y arbitraria, a Fidel le duelen más que los golpes físicos, los golpes morales. Y dice, me quedó aquello por dentro, me quedé aturdido y con la idea de la injusticia. Y luego, cuando a causa de ese mismo incidente va a perder la oportunidad de seguir estudiando, se revela, hace una amenaza más simbólica que real, según él mismo aclara, pero asegura que si no lo dejan seguir estudiando, se hubiera convertido en alguien ingobernable. Y yo lo podemos entender. Y dice el comandante ahí en este diálogo, en este momento, dice, tal sentimiento, dice, estaba arraigado en mí ante el maltrato del profesor, el abuso, el golpe, todo permanecía vivo y quemante en el fondo. Sentía que era una medida injusta y a ello atribuyo una reacción tan airada. Termina la cita. Esa idea de tanta resonancia martiana acerca de que un acto de injusticia
permanezca vivo y quemante en el fondo del ser humano está ya precozmente en aquel niño y se mantendrá, como sabemos, a lo largo de la vida de Fidel. Este Fidel niño detesta instintivamente las arbitrariedades, el egoísmo, las trampas para aprovecharse del más débil, la pasión por el dinero y los bienes materiales y todo tipo de humillación. Incluso hay un pasaje donde él habla de los huérfanos que son recogidos por la familia y hace un análisis de cómo la familia que recoge un huérfano cree que ha hecho realmente un acto de gran generosidad, pero de una manera incluso inconsciente lo coloca como en un segundo peldaño. Eso revela, y él habla de eso, eso revela ese instinto para detectar cualquier desigualdad, cualquier tipo de injusticia, aunque sea muy sutil, aunque no sea visible con facilidad. Al propio tiempo, siendo un niño todavía, su inteligencia creativa, que todos conocemos y admiramos, y seguimos, por supuesto, se topa con los dogmas, con lo que todo el mundo acepta y asimila fatalmente. Cuando evalúa cómo le enseñaron la historia durante la primaria, dice, un recuento de hechos, ninguno de los cuales se cuestionaba, pero no por cuestión de fe. Usted lo creía porque tenía el hábito de creerlo todo. Y luego, mucho más tarde, hará un razonamiento similar ante la asignatura de economía política que le imparten en la universidad, economía política capitalista, que se le imparten como un fatalismo, como algo que es así y no puede ser de otra manera, como la ley de la gravedad, como las leyes naturales. Frente a esos dogmas, su rebeldía y su sentido ético van generando de manera muy obvia la semilla de un pensamiento transgresor, inconformista, que empezará a hacerse preguntas que no tienen respuesta en los esquemas educativos institucionales de la época y empezará también a ver las cosas de otra manera. Aquí en el tema de la historia, voy a hacer un paréntesis, aunque la enseñanza de la historia que recibe Fidel fue esquemática y fue cuestionable, en este libro se muestra la curiosidad, la pasión de Fidel por los procesos históricos y cómo con sus lecturas suplió cualquier carencia de la enseñanza formal. Y esta relación tan particular con la historia es un componente esencial en su formación. Ya desde muy niño empieza a vivir la historia. Es algo que uno muchas veces, cuando Fidel está hablando de la guerra de independencia, cuando uno lo escucha hablar de determinados pasajes de nuestras guerras de liberación frente al colonialismo español, a uno le parece que Fidel está viviendo esos momentos, que Fidel incluso hubiera querido influir en el, digamos, en el destino de determinadas tropas, en influir en una batalla determinada. Él está viviendo la historia. La relación de Fidel con la historia tiene mucho que ver con sentirse siempre protagonizando los hechos históricos, sentirse participando, sentirse experimentando vivencias que tienen que ver con esos hechos. No es un lector de historia, digamos, desapasionado, frío. Y ya desde muy niño, por un apunte que aparece en estos diálogos, ya desde muy niño empieza a vivir la historia con una gran intensidad. Cito, en la Biblia lo primero que me enseñaron fueron contiendas, guerras, epopeyas. En historia sagrada se pasaron todo el tiempo hablándome de guerras y yo también era un guerrero que participaba en todos esos combates, dice Fidel. Mucho más tarde, cuando ingresa en la universidad, lo emociona la gran tradición de la universidad. Dice, su larga y rica historia, y afirma, cito, la entrada en aquel santuario con una historia sagrada de luchas influyó en mí. Me impregné del prestigio histórico de esa institución. Me sentí también como una especie de candidato a formar parte de aquellas tradiciones y glorias y guardián también de los valores de la universidad. Termina la cita. Durante la aventura de Cayo Confites, cuando en medio del caos Fidel queda al frente de una compañía, hace un razonamiento a partir de sus conocimientos históricos. Cito, yo no había hecho estudios militares, solamente conocía lo leído sobre la historia de Cuba, de las guerras, y lo aprendido en mi vida en el campo, en las montañas.
sí había leído sobre las luchas, los combates y batallas, y proyecta, dice, llevar a cabo una guerra de guerrillas en Santo Domingo. Él proyecta con su compañía seguir adelante en aquel caos, en medio de aquel, de aquella locura, y llevar a cabo una guerra de guerrillas en Santo Domingo, inspirado en sus lecturas de historia, en su conocimiento de las montañas, en su familiaridad con los paisajes agrestes. En el Bogotazo, cuando participa en la toma de una estación de policía, recuerda sus lecturas de historia. Dice, yo tenía idea de la Revolución Francesa por los libros leídos y disfrutados. Había soñado con los barrios de París que al toque de corneta se insurreccionaban. Para mí la multitud que tomó la estación de policía era exactamente igual a la que organizaba las asonadas en París cuando la Revolución Francesa. Yo estaba viviendo la Revolución Francesa, dice Fidel, a propósito de el Bogotazo. Otro antecedente de sus inquietudes políticas y sociales tienen que ver con impresiones que recibió en su adolescencia de lo que era un régimen de fuerza, dice él, un régimen de abusos. Él dice que veía arrogancia, prepotencia, machismo, abuso de autoridad, ejercicio del miedo, del terror por parte de los soldados del ejército batistiano. Y todo eso lo hizo sentir, dice Fidel, cito, un repudio a aquella forma de poder, hacia dicha forma de autoridad armada, en virtud de la cual quien tiene el arma tiene el poder y lo ejerce. Vi intervenir al ejército, añade, en procesos electorales e impedir por la fuerza el ejercicio del voto de cientos de personas. Así fui haciendo una serie de conceptos, pero ello no me condujo a una concepción revolucionaria, todavía podríamos añadir, sino a una condena de aquella forma de autoridad, del abuso. Es decir, cuando ingresé a la universidad ya había vivido numerosas experiencias y sentía repulsa por muchas cosas. Ya tenía una serie de valores, sobre todo tenía un espíritu rebelde. Ya en la universidad hace campaña como dirigente estudiantil, pero en esa, con vistas a las elecciones de la FEU, pero en esa campaña él rechaza una cierta tradición que había ahí en la universidad, una tradición inmoral donde los candidatos prometían, digamos, beneficios en las pruebas, en las notas. Dice, rechacé la inmoralidad de ganar influencia en los estudiantes gestionando favores académicos fraudulentos. Empecé por adoptar algunas decisiones, como la de repudiar las técnicas politiqueras e inmorales. Llegué a un sentido de lo recto, a un sentido de la moral, a un sentido de lo justo. Una ética me hizo rechazar aquellas prácticas y no aplicarlas nunca. Logré el apoyo de los estudiantes y sin embargo jamás gestioné un punto, una nota o algo que no mereciera un estudiante, ni acepté jamás que me regalaran un solo punto a lo largo de toda mi carrera universitaria. Termina la cita. Ese instinto ético lo acompaña a todas partes, está siempre alerta, su memoria conserva, y se lo va contando a Katiuska en este primer tomo durante esos 25 años que recoge el libro, su memoria conserva cada incidente donde ese instinto reaccionó. Por ejemplo, en Cayo Confite, cuando participa en la captura de una goleta llamada Angelita de Trujillo, rechaza la forma en que Maferrer y alguna gente de Maferrer trataron a los tripulantes. Y cito, de palabra y de hecho los ofendieron. No me gustó aquella forma de tratar a los marineros de la Angelita. Yo no los golpeé ni los empujé, ni actué agresivamente con ellos, porque eran gente desarmada. Más bien me inspiraron pena, dice Fidel. Y siento una reacción similar en Bogotá, en la estación tomada por los policías sublevados. Rechaza que maltraten un supuesto espía, y aquí hay que recordar un pasaje de La Paz en Colombia, ¿te acuerdas, Katiuska, que lo presentamos ese libro juntos? Cuando se cuenta en La Paz en Colombia y se cita la nota, las instrucciones que hace llegar Fidel a un combatiente cubano en medio de la ofensiva final contra Somoza, y el énfasis que hace Fidel en ese instante y en medio de esa ofensiva en que se tratara a los prisioneros con el mayor respeto, algo que habla del sentido humano y del sentido ético que siempre ha mantenido Fidel. Cuando rememora algunas de sus experiencias vividas en aquellos años,
bueno, las luchas de grupo, canteriles, aquellos de la universidad, los de Cayo Confite, el Bogotazo, toca el tema de la revancha, de la venganza, como algo incompatible con un auténtico revolucionario, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista político. Aquel revanchismo no era propio de una verdadera revolución, dice él. No lo consideré correcto siquiera cuando se trataba de ajusticiar un esbirro en la época de Machado, de Batista, cuando se tomaban venganza de tal tipo. Nunca me pasó por la mente, al punto de que hubo gente que me quisieron matar, que después tuvieron cargo como ministro incluso del gobierno revolucionario. Creo que nunca en mi vida me dejé llevar por revanchas. Cuando nosotros hemos capturado a alguien, no lo hemos hecho por venganza, ha sido como una defensa, un ejemplo para que tales crímenes no se cometan. Y dice más adelante, para que no haya venganza, hace falta que haya justicia. Educamos al pueblo en la idea de que nadie saqueara ni tomara venganza por sus propias manos, porque habría justicia. Termina la cita. Ya hacia el final del libro, ya estoy terminando, ya hacia el final del libro, Fidel cuenta una anécdota muy significativa que tiene que ver con ese sentido ético, con esa coherencia ética, que es después de graduarse como abogado en medio de gravísimas estrecheces económicas, la viuda de don Fidel Pino Santos, un hombre muy rico, amigo del padre de Fidel, que iba a ser su padrino, don Fidel Pino Santos, la viuda, la que había sido su compañera durante los últimos 12 años de la vida de esta persona, le pide a Fidel que la represente como abogado en un proceso en torno a la herencia. Y él comenta, la herencia no podría repartirse hasta que no terminara el litigio. Lo más probable era que se llegara a un arreglo. Y en el más insignificante resultado, si a mí me daban nada más que un exiguo 10% de lo que le correspondería a la viuda, de lo que le correspondía a la viuda, habría recaudado unos 100.000 pesos, nada más que con buscar los datos imprescindibles. Y yo, que tenía unas necesidades materiales tremendas, me di el lujo de decirle a esa señora que no me hacía cargo del caso por una cuestión ética, porque la otra familia, los hijos de don Fidel Pino Santos del matrimonio anterior, eran gente conocida por nosotros. Y concluye, aunque necesitaba aquel dinero, me interesaba mucho más la política, la revolución y la ética, dice el comandante. Además, él añade, como en aquellos años, que es el final del libro, años 50, 51, los primeros meses del año 52, él ejerció la profesión sin ningún tipo de propósito económico, como ya dije, defendiendo a la gente que no tenía recursos. Y dice sobre esa etapa, haciendo un análisis de aquella etapa de mi vida, diría que fue meritoria, porque pasé trabajo. Era un individuo joven, activo, dinámico, que viviendo en una sociedad donde lo más importante era el dinero, no me dejé arrastrar por ningún interés material. Si me preguntan cuál fue mi mérito más grande en dicho periodo, diría que fue aquel, dice Fidel. Termina la cita. Por supuesto, en este primer volumen de Guerrillero del Tiempo, se nos va dando de modo excepcional cómo el pensamiento social de Fidel, su pensamiento revolucionario, va profundizándose y radicalizándose gradualmente. Hasta entrar en la universidad, él dice, yo era solo un rebelde con una ética. Pero en un tiempo relativamente breve, él dice, en 6 años, a partir de cero, me formé una conciencia política, una ideología revolucionaria y concebí una estrategia de lucha. Dice, yo me autoeduqué políticamente. Antes de llegar a la literatura marxista, dice él, la sociedad era para mí un conjunto de cosas, una especie de bosque, en el que todos los problemas se debían a que había unos hombres malos y otros buenos, unas personas crueles y otras que no lo eran. Cuando estudia economía política, empieza a cuestionarse el sistema capitalista por pura lógica y señala todas las irracionalidades que le saltaron a la vista a partir simplemente de la lógica. Me impresionó el problema de las crisis de superproducción, que me parecían absurdas, locas, injustificables. Si la producción tenía por objeto satisfacer las necesidades de los hombres, ¿cómo una superproducción iba a dar lugar a una crisis social de hambre, desempleo, multiplicación de la pobreza? Termina la cita. Finalmente llega las ideas de Marx, Engels y Lenin, después de pasar por una etapa que él mismo califica
de socialista utópico. Según explica él, ese ideario marxista cayó en un terreno muy fértil, abonado por su trayectoria de rebeldía, por sus ideas de justicia, por su repugnancia frente a la corrupción y el despotismo. Su mentalidad, nos dice Fidel, era una especie de esponja, dice él, condicionada a lo largo de toda mi experiencia. Pero añade que antes de ser marxista fui martiano. Pasé por un proceso previo de educación martiana que me inculqué yo mismo leyendo sus textos. Como le escuché una vez decir a Roberto Fernández Retamar, comandante, Roberto me dijo una vez que para usted ser martiano era algo totalmente natural. Roberto me decía, es como la respiración, no necesita, Fidel no necesita citar a Martí, porque es martiano de modo orgánico, es algo totalmente natural. También en este libro, y ya estoy terminando ya, comandante Katiuk, Miguel, relájate un minutico. Bueno, está relajado. Bueno, ecuanimidad, como dice el cuento. En ese proceso que se describe en este libro de la formación de Fidel, teoría y práctica se combinan todo el tiempo. Él también va dejando constancia de cómo va aprendiendo acerca de los métodos de lucha a través de la propia práctica revolucionaria. Del reclutamiento chapucero y casi público que se hizo para la expedición contra Trujillo, Fidel saca experiencias que le serán muy útiles después para el Moncada. Además, él dice, estaban reclutando gente no por ideas, era gente que quería resolver un problema por estar allí, que le prometieron dinero, un empleo, no era por ideas. Durante el Bogotazo, Fidel aprecia las debilidades que implican la falta de una conciencia, de jefatura, de táctica militar. Cuando nos cuenta cómo fue golpeado y herido por la policía en una manifestación estudiantil en el año 48, nos dice, para entonces ya yo había tenido un gran avance, ya comprendía todos los métodos de masas, de lucha, movilización y manifestación. Esto lo hacía por instinto, un gran instinto político de movilizar al pueblo y a las masas. Y por último quiero decir que algo que por lo menos los compañeros que conocen la película de Fernando Pérez, una película extraordinaria, comandante, que se llama Martí, el ojo del canario, una película sobre el Martí niño y el Martí adolescente y el Martí en su primera juventud. La sacaron por televisión. Esa película, a todos los que la vimos, nos dejó una fuerte impresión como de destino, de que ese niño, ese adolescente, estaba como predestinado para cumplir una gran misión. Y este libro, este primer volumen de Guerrillero del Tiempo, nos deja algo parecido a eso, nos deja una impresión similar, de que ese niño de Virán, recuerdo que Miguel, ¿te acuerdas? El niño de Virán, Miguel en una época tuvo comandante, yo recuerdo una conversación entre ustedes dos, estuve presente, un libro de testimonio que quería hacer Miguel que se llamaba El Niño de Virán. El proyecto era hermosísimo y Katiuska liquidó esa posibilidad.